Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Antes que Gusto. nada, agradecer a Editorial Planeta, por supuesto, que me da esta hermosa oportunidad de dialogar con usted. Bueno, lo mismo digo. Lo mismo digo, con ganas, con muchas ganas de poder conversar con usted y de a ver por cuál de los mundos literarios me empuja en esta semana, en este Ya puente. tuvimos varias, charlas hablando de casos reales, de ficción, y nos quedó en el tintero los ensayos. Sí, un formato particular, un formato que presenta unos desafíos diferentes, ¿no? Y que permite también, me parece a mí, unos rigores y unas exigencias distintas, tanto para el autor como para el lector. No es muy de esperar que en una novela el lector se vea obligado a volver 3 páginas atrás todo el tiempo para entender lo que está leyendo. En Claro. un ensayo, en cambio, es muy interesante que cuando llega a un punto, el lector resignifique un poco lo que ha leído 15 o 20 páginas atrás y a veces necesite volver a decir, bueno, ¿por qué? Porque la construcción del ensayo es con un concepto apoyándose sobre otro y apoyándose sobre otro. Y a lo mejor cuando uno ya tiene 3 o 4 conceptos, puede decir, bueno, el primero que les dije para que se entendiera no era del todo así. Ahora con los otros 2 o 3 conceptos lo vamos a modificar un poco. Y en ese entrelazamiento de ideas, de ejemplos, me parece que se presenta un desafío muy interesante para el autor. A mí me gusta mucho y también para el lector. Sí, ¿no? Sí. Sí, porque uno se va acostumbrando a que las cosas justamente no son fijas y que las ideas tampoco son fijas y hay que aferrarse a las ideas planteadas, ¿no es cierto? Que pueden ir cambiando, transformando y resignificándose, ¿no? Exactamente, pero además, digo, yo creo que el lector del libro de casos es un lector que va más en busca de decir, bueno, a ver, ¿cómo es el psicoanálisis? ¿Cómo se mueve dentro de una sesión el psicoanálisis? Va en busca de la emoción que genera el caso y a lo mejor la posibilidad de destrabar una cuestión traumática, que siempre es muy conmovedor y muy movilizante. El público. El lector del thriller plantea un desafío con el autor, digamos, a ver cuál de los dos es más vivo, ¿no? Un poco, a ver si te descubro, si veo en esa taza a medio tomar que dejaste en un rincón, a ver si yo percibo que lo estás dejando por algo y que va a tener que ver con, y aparece una especie de adrenalina propia de la intriga del descubrimiento del misterio. El público lector del ensayo es un público que debe ser paciente, ¿sí? Debe ser paciente no en tanto que alguien que está en un diván acostado, ¿no? Digo, paciente en tanto alguien que ejerce el arte de la paciencia, digo, de poder ir incorporando conceptos, cuestionando las ideas. Digo, cuando el autor de una novela dice que tal personaje se escapó por tal calle, no tiene mucho para discutir el lector. Ahora, cuando alguien dice, por ejemplo, que el amor no garantiza la fidelidad, el lector puede pararse ahí y decir, bueno, pará un poco, ¿qué me estás diciendo? ¿Por qué me estás diciendo esto? Pues yo no sé si estoy de acuerdo. O puede pararse en una franca oposición a la postura del ensayista, ¿no? Entonces es obligación del ensayista poder argumentar el porqué de lo que dice, si se quiere, aunque sea para que el lector diga, bueno, mira, yo no sé si acuerdo, pero no lo planteó mal, me dejó pensando un poco, ¿sí? A mí me gusta ese lector de ensayo, el que todo el Claro. tiempo se está cuestionando. Y va sumando ideas y va reformulando las creencias personales incluso. Pero habiendo pasado tanto tiempo de este primer ensayo, ¿existía la idea de hacerlo un trabajo, de hacer un trabajo como ensayo, o se fue desgranando de las charlas?
como plantea al principio en el libro, de unas charlas que fueron dándose en clásica y moderna. Bueno, ese es el origen. Es el origen, y usted lo sabe porque compartió aquellas mañanas conmigo, ¿no? Sí. Aquellas mañanas de clásica y moderna, donde elegimos un poco una temática, y le cuento a los que están presenciando esta charla, que fue un ciclo muy, muy bello que organizamos con Natu Poblet en aquel hermoso lugar que fue clásica y moderna, y hiere decir fue, ¿no? Digamos, porque hiere la desaparición de un lugar tan maravilloso, un lugar de la resistencia intelectual, un lugar donde venía José Sacristán desde España, nada más que porque ahí podía recitar a Lorca, sin que nadie dijera nada, al contrario. Bueno, y autores argentinos, Santiago Kovadlov ha hecho su espectáculo dedicado a Borges y otro dedicado a Cortázar, y bueno, fue un sí, lugar... Sí, un espacio que convocaba mucha concentración, mucha... Sí, claro, mucha cultura, mucho arte, y bueno, y en medio de eso se nos ocurrió con Natu Poblet organizar unos desayunos. En vez de una cena show, eran unos desayunos charlas, ¿no? Que tuvieran que ver con el psicoanálisis. Así que usted y yo compartimos la sorpresa de llegar un día a 8:15 de la mañana, en junio, en invierno, casi de noche y muy frío, y que hubiera 100 personas esperando para entrar la vereda y llenando el local, ¿no? Todas con sus cafés con leches, esperando. Exactamente. Y bueno, y creo que la temática, por su propio peso, fue cayendo sobre cuestiones que tenían que ver con el amor. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque uno habla de los celos, porque habla de la infidelidad, porque habla de la paternidad, porque se va metiendo en esta de la soledad, del duelo, y necesariamente todas estas temáticas se lindan con el amor. ¿Sí? Uh-huh. Son directamente comprometidas con la temática del amor. En realidad, usted sabe, yo creo que solo hay dos temas que interesan a la humanidad, que son el amor y la muerte. En aquella ocasión los mezclamos un poco, pero poniendo el acento en el amor. Exactamente, pero en ese momento era bastante controversial esa afirmación que me acaba de citar, que es como casi el leitmotiv que se transformó en el libro y después en muchísimas charlas, y sí, en muchas preguntas y en muchas entrevistas. Bueno, usted recuerda la sorpresa inicial del público, cuando yo dije, bueno, que uno puede perfectamente estar enamorado y ser infiel al mismo tiempo, e iba a seguir hablando y se escuchó una cosa que recuerdo, porque usted ya me llamó la atención, me dijo, espere, explique algo, porque la gente acá se le atragantó la media luna. Entonces, claro que fue controversial, porque aquellas charlas que fueron la arcilla con la que después se construyó el libro, El lado del amor, aquellas charlas tenían la intención de abordar las temáticas del amor desde una mirada distinta. Uh-huh. Abordarlas desde ese lugar en el cual convivo con el amor. Como analista, digo, ¿no? Que por lo general tiene que ver con esos momentos donde la visión idealizada del amor falla. ¿Sí? Donde trastabilla el ideal del amor. Digamos, ahí es cuando el paciente viene justamente tropezando, trastabillando, y antes de venir al suelo me toca el timbre a ver si yo lo puedo agarrar. ¿Sí? Mm. Eso es lo que hace el paciente que va al análisis. Se está cayendo y llama desesperado a ver si lo podemos sostener un poco y ayudar a reincorporarse, a recobrar un equilibrio emocional que se ha perdido. Entonces, la idea era, bueno, no plantear el amor como un hecho maravilloso y como lo más lindo que le puede pasar a alguien en la vida, sino mirar al amor desde el punto de vista en el cual es el origen fundamental de casi todos nuestros dolores. ¿Sí? Pero es una condición sine qua non trastabillar y desilusionarse.
Sí, yo creo que quien no se desilusiona nunca en un vínculo jamás construye un amor, ¿sí? Queda en el plano, digamos, del enamoramiento casi adolescente o ingenuo, ¿no? Como esas personas, digamos, que tienen una sonrisa inmotivada, ¿no? Que no es que son felices en la vida, o sea, tienen en su rostro una especie de sonrisa permanente que más nos hace sospechar que no entienden la vida a que son felices, ¿sí? Del mismo modo, digamos, aquel que no se corre nunca de esa ilusión de completud que genera al principio el amor, yo diría que no ha podido entrar al juego grande del amor. El juego, sí. Perdón, en esa idea de completud, entonces estamos como condenados por nuestra cultura, porque usted también hace referencia al banquete, Sí. en donde ahí se plantea algo que es lo que nos recorre o lo que seguimos pensando después de no sé cuántos de miles de años. Claro, la idea de que existe una posibilidad de encontrar la completud, ¿no? De encontrar un otro, digo, es la argumentación de Aristófanes en el banquete. Usted sabe, son unos cuantos amigos que conversan sobre el amor. Sí. Le toca a Aristófanes, él plantea esto, ¿no? De que en realidad todos somos la mitad de alguien. Hemos sido castigados por los dioses, por nuestra soberbia, y se nos ha separado en dos mitades, se nos partió al medio. Entonces, vamos por la vida intentando encontrar la mitad que nos completa. Esa es la creencia falaz que anima a veces al amor, ¿no? Y de Por hecho, eso, ¿pero es un pensamiento filosófico o a la luz de estos tiempos es un pensamiento un poco ingenuo? yo creo que es ambas cosas, ¿no? Digo, es una mirada en el cual la filosofía, o una parte de la filosofía, digamos, bastante humorística, digo, porque el mismo Platón les hace decir a los distintos personajes cosas muy, muy diferentes, Diferente, ¿no? claro. Claro, Aristófanes era un comediante, y un comediante al que Platón mucho no quería, porque había hablado mal de Sócrates, ¿sí? Y Platón, como usted sabe, era un discípulo enamoradísimo de su maestro, digamos, por lo menos intelectualmente, como mínimo. Y entonces para él que hablaran mal de Sócrates era muy doloroso. Entonces lo toma como personaje, creo yo, un poco para hacer escarnio. Entonces le hace contar el mito de los andróginos, que es la visión, si se quiere, más ingenua del amor. Justamente queda allí Aristófanes sosteniendo la mirada más ingenua acerca del amor, que es la idea de que el amor nos daría la posibilidad de encontrar a alguien, a partir de ese encuentro nos sentiríamos completos, ¿sí? Bueno, es tan ingenuo que se lo pone un comediante al que odiaba Platón, ¿no? No es que Platón pensaba eso. Cuando usted quiera saber qué pensaba Platón en sus lecturas, escuche qué le hace decir a Sócrates, porque ahí es donde él apunta, este es el que sabe, al que no va a hacer quedar mal. Y en el banquete, lo que Sócrates dice es que el amor es hijo de la falta, ¿sí? El amor es ausencia, dice Sócrates, y la ausencia es dolor. Por eso todo amor está condenado al dolor, ¿sí? ¿Por qué? Porque casi adelantándose tantos siglos a Schopenhauer, juega la idea esta de que sí, cuando no es ausencia el amor, cuando es presencia, deja de ser motivante. Es decir, bueno, te quiero, te amo, daría cualquier cosa por estar con vos hasta que estoy con vos. A partir de ahora daría menos cosas para estar con vos. ¿Por qué? Porque ya no sos una ausencia. Desde el psicoanálisis, me gusta mucho esta mirada, aunque diría que de lo que habla Sócrates en realidad es del deseo más que del amor. ¿Sí? Es decir, el deseo nace de la ausencia. Casi podríamos decir, te deseo tanto que daría cualquier cosa por estar con vos, hasta que estoy con vos y después necesariamente ya no te deseo, a lo sumo te disfruto.
pero ya no tengo el deseo porque ya no me faltás. ¿Se entiende? Sí. Podemos disfrutar de esta charla, Carlos. Ya no la deseamos, la deseábamos hace media hora. No veíamos la hora de que ocurriera. Ahora la disfrutamos con suerte. O nos aburrimos, o nos cansamos, o nos estimulamos, pero no la deseamos porque está ocurriendo. Entonces, esa es la mirada, me parece a mí, interesante que el banquete vuelca. Uh-huh. Pero yo remarqué en el libro, en el lado del amor, el mito de los andróginos y esta postura de Aristófanes acerca de la posible completud, porque creo yo que un porcentaje muy elevado de la población humana sostiene esta mirada ingenua acerca del amor. Claro. Digo, muchas veces me encuentro con alguien que me dice que todavía no encontró a la persona que la completara, ¿sí? O que se separó porque no se sentía completa. ¿Mm? Uh-huh. Digo, bueno, entonces no era una tontería esto que 400 o 500 años antes de Cristo aparece en el banquete. No es una tontería, para nada. Es simplemente una manera de artísticamente plantear lo que la gente piensa. Inventarle un mito para esta creencia y para este reclamo. Porque cuando nos enamoramos, casi que le reclamamos al otro, ¿cómo no me vas a completar? ¿Sí? Y es más, enojados por la incompletud, nos desilusionamos mal con el otro. Al final vos no sos quien yo pensaba, ¿no? Y al revés también, porque surge el enojo de la frustración, de sentir cómo no te completo, que no te alcanza conmigo, que tenés que salir con tus amigas, no te alcanza conmigo, qué puntos suspensivos, ¿no? Y no le alcanza con vos. Y no te alcanza conmigo, y no nos alcanza con nada. Porque si algo marca justamente el psicoanálisis es esta condena maravillosa que es la de vivir en incompletud. Digo, porque a partir de esa incompletud surge el deseo. Ahora, 2400 años después, ¿tiene alguna definición que le guste acerca del amor? Sí, a mí me gusta pensar que el amor es necesario, ¿sí? Que el amor es necesario porque es la suspensión momentánea de la angustia que genera la muerte, ¿sí? El amor por un rato nos hace olvidar que vamos a morir. Hay un bello poema donde el protagonista le dice a su enamorada, ven amada a hacerme inmortal con un beso, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento no estoy pensando en que me voy a morir. En ese momento, es más, siento que no me voy a morir. Y siento que la vida tiene algún sentido, ¿sí? Porque si estamos juntos, si me pasa esto, si el corazón se me acelera porque te voy a ver, si me puse a ordenar toda la casa para que esté linda y eché perfume o prendí un saumerio y puse una música, si me tomé todo este trabajo, ya todo este tiempo previo en el cual me preparé nada más que para que vos vinieras, ya es un tiempo en el que no pensé en la muerte, en el que no me sentí en la angustia aterradora de saber que un día no seré nada. Entonces a mí me parece que el amor es una estafa, pero una estafa que cada tanto está bueno que a uno le ocurra, ¿no? Quiero decir, cada tanto está muy bien, se siente bien ser estafado por un amor que por un rato nos engaña y nos hace creer que somos un poquito inmortales por un ratito, ¿no? Entonces, para mí es fundamental, siempre y cuando tengamos en cuenta que después de esto el amor es una construcción, ¿sí? Uh-huh. Después de estos momentos empieza el trabajo verdadero de construir un amor. Y ahí sí, hay casas hermosamente construidas y hay departamentos espantosos que afean cualquier ciudad del mundo, ¿no? Y uno dice, mirá qué horrible, habría que
lapidar al arquitecto. ¿Quién se le ocurrió hacer esto? Y sin embargo, por ahí están afeando el mundo. Bueno, también hay amores que se han construido carentes de belleza, de nobleza, de crecimiento personal. Y eso hay que saberlo, ¿no? Por jugar con otra de las frases del libro, que también ha hecho un poco historia en nuestro recorrido, Carlos, no todos los amores merecen ser vividos. Recién hablaba de Sócrates y decía que de una manera artística diferenciaba entre el amor y el deseo. Usted en el libro también, desde el punto de vista psicoanalítico, hace una diferencia. Sí, claro, porque el deseo, el deseo no requiere de construcción, como el amor. El deseo es instantáneo. Uno, para amar a alguien, de verdad, amarlo, no. El enamoramiento de conocí a alguien esta noche y no me puedo dormir en mi casa, me quedé pensando, wow, qué flash, no veo la hora de verla otra vez a esta persona. Por suerte, llegué a mi casa y le escribí, no puedo creer lo que me pasó, y me respondió. O sea, no hablo de eso. No hablo de ese juego engañoso. Hablo del amor. El amor requiere mucho tiempo y mucha construcción, muchas renuncias. Es el arte de ceder, de comprender las diferencias. El deseo, en cambio, es instantáneo. El deseo, listo, basta entrar en un lugar, mirar para el costado, ver a alguien, y el deseo surgió. Y uno dice, ¿quién es esa mujer o quién es ese hombre? Me gusta, presentámelo, está con alguien, está solo o está sola. Surgió, y si la persona da vuelta, nos mira un poco y esboza una sonrisa, ya está. Digo, quiero decir, el deseo ya surgió. Por eso es tan difícil de contener. Digo, por eso llegamos a esta frase célebre para nosotros, de que se puede estar enamorado y ser infiel al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el amor no detiene el deseo, porque una persona enamorada igual puede encontrarse con alguien que le genera el surgimiento del deseo. Bueno, y ahí viene todo el desafío de ver qué es lo que uno hace, ¿sí?, con su deseo. Pero son cosas muy distintas. El deseo es urgente. Desde tu punto de vista, ¿es más fácil renunciar al deseo o al amor? Es más fácil renunciar al amor, creo yo. Renunciar al deseo es un esfuerzo, porque uno tiene que ir contra uno mismo, ¿sí? Y eso es muy difícil. Es decir, que alguien pueda ir contra su cuerpo, ¿sí? El cuerpo te empuja. El cuerpo empuja, dice, anda. Y uno tiene que decir, no voy. Es una pelea permanente. No voy porque no me conviene, porque no quiero, porque no corresponde, porque he tomado la decisión de ser una persona fiel, por lo que fuere. Y no es que decimos que no y ya está. Decimos que no y al minuto esa persona vuelve a buscar un sándwich de miga, pasa por adelante para ir a la mesa y el deseo otra vez nos dice, dale, acércate. Entonces todo el tiempo implica, y uno dice, ¿llamo o no llamo? No, no tengo que llamar, pero ¿por qué no llamo? ¿Por qué no voy a llamar si tengo ganas? Entonces, el deseo es muy difícil de resistir. Por eso aquella persona que ha elegido el compromiso de fidelidad y lo sostiene, no quiero decir que haya que postularlo al procerato, pero sí merece mucho respeto, ¿no? Digo, no será un prócer, pero es una persona muy, muy respetable, porque se ha comprometido con un ideal, se ha comprometido con otra persona, ha dado su palabra y la cumple y la sostiene trabajosamente, ¿sí? Los griegos también sostienen. ¿Cómo? Los griegos también sostienen que el deseo es más importante, ¿no? Sí, claro. Claro, la mitología griega, por ejemplo, Afrodita es quizás la más importante de las diosas, junto con Atenea, quizás la diosa más importante de la mitología griega, y es la diosa del deseo. Eros, que es el dios del amor, es un dios de tercera o cuarta categoría, o sea, muy,
Son un Dios pequeño, venido a menos, malicioso, torpe, ciego, maligno, ¿sí? Alguien que anda con su ceguera a cuestas, arrojando flechas y enamorando gente que no tiene nada que ver con nada. Digo, gente que por ahí lo hiere a usted con alguien más y los enamora cuando ustedes dos no tienen nada en común, no tendrían por qué estar juntos. Por lo general, Eros siempre trae una desgracia, ¿sí? Y como digo, y no era un dios al que le brindaran grandes sacrificios. Los sacrificios eran para Afrodita, ¿sí? Para la diosa del deseo. Digamos, la guerra de Troya la genera Afrodita, no Eros. La genera ella insuflando en París la pasión por Helena, que era una mujer prohibida, ¿sí? Yo creo que tenían muy en claro ellos que el deseo era más potente. Lo cual no quiere decir que debamos ser unos hedonistas, ¿no? Y que debamos ir siempre haciendo lo que deseamos, que no tengamos que comprometernos para nada. Yo soy un defensor de los amores que se construyen con sanidad y con compromiso, porque creo que ayudan a crecer, ¿sí? A ver, entre una vida serena, pacífica, sin sobresaltos, armonizando con un desarrollo biológico, con un final pacífico y amoroso, ¿usted prefiere esa vida a una vida donde hayan existido aventuras, traiciones, terremotos, situaciones al borde de la tragedia? No, ni loco. No, 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 no. Yo creo. Hay gente más aventurera que prefiere. No, a ver, me estar parece que. Al borde del abismo. No, no, ni tanto ni tampoco, ¿no? Justamente si la sanidad tiene que ver con cierto equilibrio emocional. Es decir, ir corriendo así, de un modo compulsivo, tras todas las pasiones que uno se lleva por delante, no es una buena vida. Digo, es más, casi le diría que roza ciertos costados adictivos, ¿sí? Patológicos, esto de no puedo resistirme a, ¿sí? Ajá. Yo sé que es difícil. Oscar Wilde tiene una frase muy bella. Oscar Wilde dice, solo hay una cosa que no puedo resistir en la vida, las tentaciones, ¿no? Porque sí, son complejas y son difíciles. Yo creo que hay algunas que hay que resistir, que hay algunas que hay que dominar, que doblegar. Ahora, su contrapartida, ¿no? Que es esa vida carente de pasiones, ¿sí? Esa vida en la que uno, bueno, nació y, qué sé yo, fue creciendo porque uno crece, se casó porque uno se casa, tuvo hijos porque uno los tiene, no se separó porque uno no se separa, y en algún momento morirá porque uno se muere. La verdad, no es tentadora esa vida, ¿no? Yo creo que Aquiles, ya que estamos muy griegos, a Aquiles le fue dado a elegir. Su madre, Tetis, le dijo, te ofrezco la posibilidad de una vida larga, tranquila, pero en la que serás ignorado, o una vida breve y atormentada, pero con la virtud de que te recordarán por siempre, ¿no? Y bueno, ya sabemos que eligió Aquiles porque lo estamos recordando, ¿no? Pero lo estamos recordando miles de años después. O sea, él dijo, no, dame una vida de joven, quiero decir, donde muera físicamente antes, pero donde no muera nunca, ¿no? Digamos, porque esta idea borgiana de que uno muere cuando muere el último que lo recordaba. Bueno, acá estamos hablando de Aquiles, con lo cual Aquiles sigue de alguna manera en la cultura y en nosotros, ¿no? Entonces yo creo que una cuota de pasión es necesaria, que jugarse por el deseo es importante. Lo que hay que tener cuidado, me parece, es no dejarse avasallar por el deseo. Casi diría que
La razón es el jinete que se monta sobre el caballo, que es el deseo, ¿no? Y uno con un caballo que no tiene ninguna energía y ninguna fuerza no va muy lejos. Ahora, si uno lo deja ir para donde quiere y no es capaz de indicar la dirección a donde quiere que lo lleve, también corre el riesgo de caer en un abismo, ¿no? Entonces, yo creo que esto, ¿no? Que me gusta esa idea de los gauchos. Atahualpa decía, dicen que un hombre de a pie solo es la mitad de un gaucho, ¿no? Porque sí, porque lo completaba el caballo. Y esto creo yo que es lo que se tiene que dar en esto, en esta situación. Es decir, una razón que pueda darle un sentido, un deseo que tiene que ser muy fuerte para llevarnos por la vida de una manera pasional. En el libro Encuentros, del que estamos hablando, hace un desarrollo entre el enamoramiento y el amor, donde se extiende muchísimo para que quede claro. Pero mi pregunta es, en el momento que estamos enamorados, ¿tenemos que sentir celos? Digamos, ¿es lo más apropiado? Los celos nunca son lo más apropiado, Carlos. Los celos son una patología. Estar con una persona celosa es espantoso. Incluso en el momento que se están enamorando, digamos. Claro, ahí es un poco como inevitable, a lo mejor. ¿Por qué? Porque el enamoramiento genera esta asimetría, ¿sí? Que el amor sano después deberá modificar para llevar a una relación medianamente pareja, valga la palabra, ¿sí? Pero en el enamoramiento se juega la asimetría, esta idea de que el otro es maravilloso, es extraordinario, nunca conocí a alguien igual, no lo vas a poder creer cuando te lo presente, bueno, todas estas cosas, mira, ¿dónde estuviste todo este tiempo?, dice uno, y probablemente meses después le diga, bueno, ¿podés volver a ese lugar donde estuviste todo el tiempo anterior a que yo te conociera, por favor? ¿No? Digo, si no se ha construido un amor. Pero aparece esa asimetría que hace que la tierra sea fértil para el surgimiento de los celos. Porque, claro, ¿cómo no voy a tener miedo de que alguien se lleve un objeto tan preciado? ¿Cómo no voy a tener miedo que un objeto que está tan lejos, tan alto, encuentre a alguien mejor que yo? ¿Sí? Entonces, el enamoramiento es típico de los celos y los celos del enamoramiento. ¿Y por qué ahora, dice que lo peor que se puede hacer es darle el gusto? Al celoso, sí. Sí, claro, porque por lo general las personas celosas reclaman con actitudes, con silencios, con gestos. ¿Sí? Uno dice, voy a salir, y el otro simplemente mira, ¿no? Y no ya sabe. Entonces vos decís, pero ¿te molesta que salga? No, por mí, hacé lo que quieras. Ya está. O sea, ya dijo todo, ¿no? Y si querés, no vuelvas más. O sea, pará, te pregunté si te molestaba que saliera a tomar algo con mis amigas, y me contestás de esta manera. O sea, ya queda. Y hay una imposición en esto. Entonces, yo sostengo en el libro que lo mejor que uno puede hacer con una persona celosa es no darle el gusto. Porque si uno no le da el gusto, se va a angustiar. Y a lo mejor esa angustia lo lleva a consultar a un analista. ¿Sí? Aunque no tenga clara la razón. Aunque la razón sea, mire, vengo a verlo porque estoy mal con mi pareja. Porque sale todo el tiempo. No importa, aunque le proyecta al otro la culpa. Después el analista se hará cargo de involucrarlo, de decir, bueno, ¿y por qué le molesta que salga? ¿Por qué le molesta que se vista de tal o cual manera? ¿Por qué le molesta que estudie? Si usted realmente cree que está mal. Yo tenía un paciente que me decía que su pareja empezaba las discusiones. Discutía mucho. Le digo, ¿pero quién comienza las discusiones? Ella. Ah, ¿por qué? Y me dice, y porque sale a la calle con unas minifalditas. ¿Y qué? Entonces yo le dije, espere, ¿usted me quiere decir que su novia empieza una discusión cada vez que se viste? Digo, ¿en serio me está diciendo que cuando su novia se viste está empezando una discusión? O sea, y es tan absurdo, digamos, bueno, esto se puede trabajar en un análisis. Ahora, si la persona
para que el celoso no se enoje, no sale con sus amigas a tomar algo, con sus amigos a jugar al fútbol, a lo que sea, y se queda ahí, esa persona no va a trabajar nunca ese tema, ¿sí? Y es más, uno está quedando en un vínculo patológico. Y en ese tipo de vínculos es imposible ser feliz, al menos cada tanto, que es lo máximo a lo que podemos aspirar, ¿no? Uh-huh. Que la felicidad sea una brisa que cada tanto sople cerca de nuestra casa. Y bueno, uh-huh. digo que viviremos una felicidad eterna, pero en esos casos la brisa no va a soplar nunca. Gabriel, estamos redondeando el tiempo porque me dijeron que las otras charlas nos hemos extendido demasiado. Sí. Esto es solamente una charla y una excusa para recordar cada uno de sus libros y para que las nuevas generaciones sepan de la existencia de este precioso material que es Encuentros. Así que nos tenemos que despedir y agradecerle este momento. Pero bueno, agradezco a la Editorial Planeta, agradezco a los muchachos que están trabajando para que esto sea posible, le agradezco a usted, por supuesto, por el estímulo de sus acotaciones y sus preguntas, y le agradezco a los lectores que han hecho de Encuentros casi un clásico. De verdad, uh-huh. en todos estos años, no sé, cerca de 10 años debe tener Encuentros más o menos, han hecho un verdadero clásico de esto. Sí, sí, se ha en algunos casos transformado en material de consulta, aunque usted pidió por favor que no lo sea. Sí, totalmente, pero bueno, es el libro que viene más marcado, con más cosas, con más frases, y que ha motivado más preguntas. ¿Sí? Usted dijo, usted escribió casi el 80% de ese libro, que nació así, ¿no? Nació como ponernos a pensar para hablar con la gente, y después de ese material surgió el deseo de, bueno, escribámoslo. O sea, que ¿se lo recibe como un halago o como una imprudencia de parte de los estudiantes? No, es un halago. Es un halago, a ver, siempre y cuando uno no se lo crea demasiado, ¿no? Es lindo que uno le diga, mirá, yo leo tu libro, lo marco, lo estudio, me gustan las frases, me hiciste pensar mucho. Digo, para eso uno escribe un ensayo, la verdad claro. es eso. Digo, lo que no debe eso confundirnos es con el hecho de que hemos descubierto la piedra filosofal. No deja de ser, bueno, un intento de pensar al amor desde otra mirada. Desde otra mirada que tiene que ver con el psicoanálisis y con esos momentos donde el amor muestra sus facetas menos deseables, más oscuras, más dolientes. Digo, por eso es el lado B del amor. Totalmente, totalmente. Creo que es un material que ha ayudado mucho. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted, Gabriel. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias.